Sí, va a ser un caos, así que de verdad, sorry, de todo. Es que yo quiera que sea así. Campeón de tu cuerpo, ¿no te puedes venir acá? Es súper importante, porque vuelvo a insistir. Si te estás. O sea, es muy. Chiquillo es lo que se llamó el Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? O sea, la ciudad de Constantinopla es la puerta de entrada desde Asia al mundo europeo. En el año 1453, esa ciudad es tomada por los musulmanes, ¿ya? Lo cual implica que cristianos europeos no vuelven a tomar a la banda rival. Imagínate en una puebla donde viven puros cabros de la U, la toman los de la Garra Blanca. No los dejan pasar. Entonces, no tiene ya el paso libre. Por lo tanto, en este caso se bloquea el comercio. O sea, todos los productos que venían desde el continente asiático hacia no podían pasar. ¿Cómo qué producto? La porcelana, las piedras preciosas. Especias que los alimentos tuvieran un mejor sabor y pudiesen durar más tiempo, a los países europeos a buscar otros caminos, otras rutas. De llegar, ¿ya? Tienes que buscar otra forma de llegar a estos lugares. Lo siento, chiquillos, se va a caer de nuevo. En el intertanto, ¿qué ocurrió? Un país europeo llamado Portugal, que está en la península ibérica, ahí se nos queda tiempo como ver en un mapa dónde estamos, menos para que se hagan una idea. Portugal da hacia el Atlántico, o sea, está mirando al océano Atlántico. Por lo tanto, tenía una oportunidad única, que era encontrar un camino diferente para llegar a la India, donde estaban todos estos productos costosos que se querían traer, o a China. Por lo tanto, ¿qué hicieron los portugueses? Comenzaron a navegar por el océano. Comenzaron un barquito y comenzaban a recorrer las costas de África, avanzando lentamente. Una esperanza. El Cabo de Buena Esperanza es Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. ¿Ya? Quizá le suene por el Mundial del 2010, en Sudáfrica, donde el primer partido fue en Ciudad del Cabo. Llegó Bartolomé Díaz, un navegante, un tipo que su trabajo era navegar por el mundo. ¿Ya? Eso fue regresar a una idea en el año 1468. 11 años más tarde, o 10 años, de 10 y 11 años más tarde, Vasco da Gama, o Vasco de Gama, otro navegante portugués, llega a la India. O sea, se pegó el pique de Portugal, bordeó toda África, la península arábiga, y llega a la India. Y llegó a la zona de Calicut y Goa.
No. Sé que molesta, pero lamentablemente lo vamos a tener que catetearlo siempre hasta esa costumbre. Porque también hay que hacer Calicut y Goa en la India. ¿Ya? Y eso les demostró que podían llegar a este continente o a este sector tan deseado por los recursos que tenía, y ya hizo innecesario en gran medida el ocupar ese camino por la ciudad de Constantinopla, cambiando completamente la lógica del mundo. Y el tercer y último hito clave es la finalización de la reconquista de España, ¿ya? Por parte de los reinos de Castilla y Aragón. Para que se hagan una idea, a comienzos de los 700 después de Cristo, en 711, los musulmanes logran llegar a España y prácticamente conquistaron toda España. Desde esa época en adelante comienza la llamada Reconquista. ¿Qué es la Reconquista? La Reconquista, chiquillos, es el proceso en el cual España logra ir recuperando territorio frente a los musulmanes. Eso termina con la reconquista de Granada en el año 1492, cuando el rey Fernando de Aragón e Isabel de Castilla logran expulsar a los musulmanes de Granada. Y en ese punto, ya cumpliendo esa tarea, pudieron pensar en, ok, terminamos con esta pega, ahora podemos pensar en viajar, en explorar, en conocer. ¿Ya? Es en ese punto donde aparece Cristóbal Colón. Cristóbal Colón iba con su proyecto bajo el brazo golpeando puertas. Imagínatelo como esa persona que llega a tu casa golpeando y vendiendo productos. Cuando llegan vendiendo perros de ropa, potes plásticos, paños de cocina, lo que sea. Llegó Colón con su proyecto y dijo, ¡aló! Los reyes, vengo con un proyecto. Llegó el punto en el que, sobre todo, la reina Isabel le dijo, ya, 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 haz tu proyecto. Le dio permiso a Colón para zarpar desde España, desde el puerto de Palos. Colón, en 1492, a finales de ese año, en octubre, logra llegar a la isla San Salvador, o Guanahani, que se llamaba en aquella época, que eran las Bahamas actuales. Y Colón dijo, ok, lo hice, llegué a las cercanías de la India, hizo tres viajes más, fueron cuatro en total los viajes de Colón, donde Colón se dedicó a recorrer el Caribe, lo que nosotros conocemos hoy en día como el Caribe. Colón pensaba que era la cercanía de la India, dijo, no, estamos cerca, estamos llegando a la India, compadre, falta poquito. Y al final no. Mucho tiempo después, Américo Vespucio, un navegante italiano, recorrió toda la costa de América y dice, ¿saben qué, chiquillos? Esta cuestión no es nada cercanía de la India, ni por si acaso. Esto es un nuevo continente. Este es un nuevo mundo. Y ahí, a este continente nuevo descubierto, se le puso América. En honor a Américo Vespucio. ¿Ya? Ahí estaría más o menos resumido el contexto europeo, chiquillos. ¿Ya? Les voy a dar unos 3 minutitos más para que puedan terminar de copiar. ¿Dónde van, chiquillos, más o menos los que están copiando? Van en la parte final. Ya. Con un par de minutitos más, chiquillos, para poder avanzar. Si llegasen a quedar atrasados, no se preocupen, después al final de completarlas, ¿ya? ¿Me dejas cómo están? ¿Me preguntan? No sé si tienen dudas o... Ya, por favor. Vale. Vale, Por eso tiene que tener más cuidado usted, porque con la mascarilla, porque
No, más que eso, ¿sabes por qué? Porque la gente tiende a ser súper, en este contexto, es súper mal pensado. Uno tose y es como. Por eso, a mí me ha pasado. Yo soy alérgico, peor, así que. Pues digo, te van a mirar así como. ¿Por qué usted no está en la casa? Te van a decir, aquí quiero que me arrancar de la casa, señora. No, pero. No, está bien. ¿Ya? Así que eso. ¿Terminaron, chiquillos? ¿Quién está todavía terminando? ¿Ah? Ya, ¿puedo avanzar? Ya. ¿Puedo avanzar, chiquillos? Ahora sí, ya. Estas son imágenes para que se hagan una idea, ¿ya? Esa imagen que está ahí en la población de Portugal. Para que vean que el profe no ha hecho muy bien, que no le está inventando los lugares. Estos lugares existen, esto pasó. La idea es que no estoy pura farola ninguna, hecho muy bien. ¿Ya? Lisboa, aquí está la península ibérica. Este como cuadradito que se ve acá es la península ibérica. Y aquí se ve como un rectángulo más pequeñito. Esto es Portugal. Esta es su capital, Lisboa. Y desde ahí salían las exploraciones portuguesas. Y llegaron al Cabo de Buena Esperanza, acá. Está en inglés, lamentablemente, papá, la escuché en inglés. Dice: Cape of Good Hope es Cabo de Buena Esperanza. ¿Ya? Y este mapa de las exploraciones de Vasco de Gama. Y Vasco de Gama llega en 1498 a Goa y a Calicut, en mayo, perdón. En mayo llega Calicut, va a Goa. ¿Se dan cuenta de esos lugares? Está Calicut, Goa. Ahí está la India. Antes de eso, el camino era por acá. Voy a intentar poner. A ver si le damos uso a la Wacom. Perdón. Ah, creo que voy a colocar la función del lado. Esperenme un ratito. Ahí. Antes, aquí está Constantinopla. Y el camino era por acá. Así llegaban a la India y aquí se iban a Chile. Para evitar ese camino, hicieron todo este viaje en barco. Y usted me dirá, chavos, de terrible vivo, si vienen en medio pique que se vean. Se ve más corto por tierra que por mar. Pero lo que hay acá es puro desierto. Y por arriba, acá es todo congelado. O sea, sigue siendo mucho más rápido por mar, porque por mar avanza mucha más distancia en poco tiempo. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Y aquí están los viajes de Colón. Colón se mandó cuatro viajes, el primero en 1492 y el último en 1502. Chiquillos, el mapa, evidentemente no lo van a dibujar, yo lo voy a mandar, va a venir el PPT. Lo importante es que se den cuenta de lo siguiente. Salud. En el caso de nuestro amigo Colón en su tercer viaje, en 1498, llega a las costas de Sudamérica. En específico a las costas de Venezuela. ¿Ya? En las costas de Venezuela, después de que se dan cuenta, él fue subiendo a las islas del Caribe. Siempre pasaba por las islas del Caribe porque era el único lugar que conocía precisamente. Y ya en su cuarto viaje, en 1502, él recorre las costas de Centroamérica. De Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá. ¿Ya? Esta parte. O sea, Colón, cuando llegaba a esas costas, decía, no, estamos cerquita de la India, estamos cerquita, compadre, debemos estar por ahí. Estamos llegando a la casa, socio. Como cuando le llaman en tu casa, ¿dónde andáis? Voy llegando. Mentira, todavía está ahí en medio de carrera. ¿O no? Entonces le decimos alguna vez, no, mami, si voy por eso, recuerden por el tema. Yo sé que es latero, que es desagradable, pero lamentablemente, chiquillos, en este momento tenemos que estar así, ¿ya? Y piensen que hasta probablemente hasta el jueves, porque recuerden que semana a semana, en la medida posible, se van a ir rotando. Probablemente van a tocar a otro grupo acá y ustedes van a estar desde su casa. ¿Ya? De ahí probablemente ahora puede estar sin mascarilla más tranquilo, ¿no? Me quiero yo que tengo que estar hasta las 9 de la noche acá, con mascarilla. ¿Ya? ¿Ahí tienen más o menos ya los viajes de Colón? Ahora, yo creo que con este esquema
Por ahora vamos a andar por ahí, este y uno más, así que este también lo viene explicando. Si se siente, lo pueden intentar hacer, si no, me escuchan atentamente y después lo traspasarán con tiempo. ¿Ya? En el caso de América, ¿qué ocurría mientras tanto en América? Cuando todo lo que dije anteriormente pasaba en Europa. El Imperio Azteca y el Imperio Inca. El Imperio Azteca se ubicaba en la zona central de México, del México actual. ¿Ya? Y el Imperio Inca partía desde prácticamente la frontera de Ecuador con Colombia y llegaba hasta Chile a la altura del río Maule. Eso quiere decir zona central chilena. ¿Ya? Eran imperios bastante grandes territorialmente, con mucha población, y también quedaban los vestigios o los restos de una civilización como la maya, que se desarrolló en América Central, chiquillo. ¿Y cuál es la diferencia? Preguntas surgen en su mente, pero no la van a hacer porque el profesor hace las preguntas solo, ya cacharon. La principal diferencia entre una civilización y un imperio tiene que ver con la expansión territorial. ¿Ya? En el caso de un imperio, hay una expansión territorial importante. ¿Ya? Hay un crecimiento de territorio. En cuanto a una civilización, lo que tiene más bien es un desarrollo de cultura, de idea, de pensamiento, de conocimiento, más que de una expansión de terreno. ¿Ya? No quita que los imperios también puedan ser civilizaciones, también lo son. Pero esa es la principal diferencia. Que la civilización se utiliza principalmente cuando se habla de una expansión cultural y el imperio cuando viene a expansión territorial. ¿Ya? Ahora bien, de esto tradicionalmente se hacían como clases. Y como era demasiado la tela, hacer tres clases, lo vamos a hacer en ese pequeño esquema que está abajo. En términos generales, sobre esos tres pueblos que hay ahí, podemos decir lo siguiente. Son politeístas. ¿Qué significa eso? Que creen en muchos dioses. ¿Ya? Muchos dioses. Y estos dioses, por lo general, están basados en la naturaleza. Buscan dar explicación a fenómenos naturales. Por ejemplo, explicar la existencia del sol, el dios sol. La luna, la diosa luna. El día, el dios del día. Y así. La muerte, el dios de la muerte. Y así sucesivamente. O bien el dios de la fertilidad, de la vegetación, de la lluvia. Todo tenía un dios. O sea, algo que no entiendo, Dios lo hizo. ¿Qué dios? No sé. Le pongo un nombre. ¿Ya? De hecho, así lo hicieron los griegos, los romanos, los egipcios, los persas, los hindúes, etc. Y también otra característica importante que tenían estos dioses es que estaban basados en oposiciones. O sea, uno era el opuesto del otro. El dios del día se oponía al dios de la noche. El dios de la vida se oponía al dios de la muerte. Y así iban en el fondo en esa oposición constante entre ellos. ¿Ya? Ahora, fueron pueblos súper desarrollados, y cuando me refiero a desarrollados, de verdad desarrollados. O sea, piensa tú que el calendario maya es tan preciso que hasta el día de hoy se sigue usando. Todavía siguen acertándole las predicciones de eclipses. O sea, a ese nivel de genialidad matemática llegaron. Por ejemplo, los mayas conocían el uso del cero. El número cero, en los números romanos, que eran ocupados principalmente en Occidente, no existe. ¿Alguno de ustedes, humanos? Los números romanos parten del uno, no del cero. El cero que nosotros ocupamos viene de los números árabes. Los números que ocupamos día a día son números árabes. Es herencia del mundo árabe y quedó en Occidente. ¿Ya? De hecho, si tú buscas numeración arábica o árabe, vas a encontrar los números que ocupamos nosotros día a día.
Pero a ese nivel de genialidad matemática estaban los mayas. Los aztecas, los incas andaban por ahí también. Desarrollaron la ingeniería. Piensa que la ciudad de Tenochtitlán, que está abajo, que es la segunda imagen, fue creada en un lago. O sea, pescaron un lago, lo rellenaron para armar una ciudad. O sea, a ese nivel de ingeniería llegaron estos tipos. O sea, no es como un barco chasquilla que, no, a ver, deja de ver, no, aquí está. Y una soldadora toda champurrada ahí para que funcione el auto. No. Bien hecho, con cálculo, con número. ¿Ya? De hecho, bueno, eso tiene sus consecuencias el día de hoy. Por ejemplo, Ciudad de México, la capital de México, está asentada o ubicada en lo que era Tenochtitlán. Y de hecho se está hundiendo día a día esa ciudad. ¿Ya? Piensa también en Machu Picchu, en Perú. Tiene una ciudad fortificada que crearon, también requiere una capacidad de cálculo, de ingeniería o de desarrollo importante. Por ejemplo, los incas fueron muy reconocidos por construir ciudades, por construir caminos. No sé si alguna vez habrán escuchado de la ruta del Inca o el camino del Inca. El camino del Inca era la red de caminos que desarrolló el Imperio Inca para transmitir información. Ellos en el camino tenían una serie de puestos que se llamaban tambos. Imagínatelo como una parada pronto Copec, donde tú llegabas a reabastecerte, lo mismo. Pero ahí, ¿qué ocurría? Llegaba el chasqui o mensajero, llegaba con el mensaje, se lo daba a otro chasqui y ese salía corriendo con el mensaje. ¿Ya? Se llegaron a ese nivel de sofisticación estos pueblos. Bueno, la arquitectura es obvio, o sea, desarrollaron ciudades. O sea, hay un desarrollo importante de la actividad arquitectónica en estos pueblos, en estas civilizaciones. O sea, a lo que quiero llegar con eso, chiquillos, es que se den cuenta de que no son muchas veces como nos lo pintaron en los relatos cuando probablemente pudieron escuchar cuando eran más niños, pero jóvenes, de que estos pueblos eran incivilizados, que eran brutos, que no sabían nada, que eran ignorantes, y que llegó el español, el europeo, con su sabiduría a educarlos. Mentira. Estos pueblos eran súper refinados, quizás no tenían claro el lenguaje comprensible para el europeo, pero sí sabían comunicar, sí tenían un desarrollo importante. Piensa tú que, mientras ustedes están escribiendo, piensa tú que acciones tan básicas como la higiene personal son herencia de los pueblos prehispánicos. Para que se hagan una idea, el europeo de esta época no se bañaba. No es que no se bañaba en una semana, no se podía bañar en años. De hecho, ellos se creían que bañándose se curaban de la enfermedad. Para que te hagas una idea, por eso ocupaban vestidos súper grandes las mujeres, o llenaban las salas con flores para tapar el olor, porque ni siquiera, o sea, tú te bañáis 2 días y estáis como que necesito una ducha con padre, o un día ya van a hablar con agua, entonces ya van a tomar la ducha, no importa, pero te bañas. Ellos no tenían esa costumbre. De hecho, los europeos, cuando llegan a América y ven que los indígenas se bañaban todos los días, pensaban que estaban enfermos. Y en el fondo, cuando yo hubo un mestizaje, cierto intercambio cultural, y podían entenderse algunos, les preguntaban, oye, ¿por qué se bañan todos los días? ¿Por qué es costumbre andar limpio? Para sacarse los olores corporales. ¿Ya? Y eso quedó como herencia a nosotros, por eso no somos tan buenos para bañarnos. Al interés, por ejemplo, hay países como Francia, donde todavía la costumbre del baño hasta hace poco era bastante reticente sobre toda la población mayor. De hecho, probablemente los que tienen abuelitos, abuelitas todavía vivos, habrán escuchado que los abuelitos antes no se bañaban tan seguido cuando eran jóvenes. O se bañaban por presa, se bañaban por parte. Ya, eso te demuestra los cambios que se han generado. ¿Ya? Voy a esperar que siga un par de minutitos para que puedan copiar y pasaríamos quizás los últimos temas que vamos a ver hoy día, para ya la próxima clase terminar y explicarle la pregunta esencial de la próxima semana. ¿Cómo se lo va a dar? ¿Escribió? No, tengo dos amigos, pero ya estoy en la mañana. ¿A quién le falta todavía este video que terminar? ¿A quién? Ya, pero no vamos a hacer. Mientras tanto, chiquillo, voy a poner su nombre, puedo ubicándolo. ¿Qué nombre es? ¿Cuánto? Dylan. Dylan. Jaime. Jaime.
¿Tu nombre es? Adelante. No se mueve. Ah, vamos con el 6. El de. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Juan. Juan. ¿El de atrás? Aldo. ¿El de al fondo? Benjamín. El que está acá adelante. Luis. Luis. Y la Camila. Chiquillos, me va a gustar un poco mejor, me siento con mascarilla, no lo voy a reconocer, así que me van a perdonar si me equivoco alguna vez, no sé, pues te digo, no sé, pues, estoy inventando Gabriel, ¿cachai? Quedamos con ganas, ¿cierto? Ah, ya es que el año pasado, es que como no nos vimos nunca, era como, ¿cómo voy a saber qué cristiano era? ¿Ya? Okay, vamos a esperar un par de minutitos y terminaremos. Si ya toma. ¿No le escribiste? Ya, si no, no te preocupes, salta del espacio y vamos a lo que viene, ¿ya? Porque lo voy a mandar en foto. ¿Ya? Para que tú lo puedas transcribir, ¿ya? Para que no nos quedemos mucho ratito atrasados, ¿ya? Vamos a esperar, chiquillos. ¿Les falta mucho a ustedes, chiquillos? Luis. ¿Luis? ¿Les falta mucho? Ya, querido, después les mando la fotito para que pasemos con el último y terminemos. ¿Se las envío yo? ¿Las saco de aquí? No, los convierto en foto yo en el PPT. Mira, aquí no se lo pongo. Le doy la página para que después lo conozca con los rostros. Ya, que converto. No, bueno, Dios, pero. Si tú subí el PPT y lo convierto en foto, te lo descargué como si lo abrí y me sale foto. Esa no sale nada. Lo que tengo que hacer es cambiarle el nombre. Para que, por favor. Porque mandaste la CBT y si quieres hacer tu porque hemos tenido acceso a computar a PowerPoint, ya no es que, como es el esquema, este esquema de presentaciones de Word no lo lees. Ya, es más rápido. Decidido. Vamos a avanzar y a la última, ¿ya? Así que tranquilo. ¿Vamos a avanzar a la última? Sí, y se lo mandamos de ahí a la otra, ¿ya? Bien, ese sería lo último, chiquillos, que vamos a ver desde este espacio. Lo siguieron un poquito pasado. Y después lo. Sí. Ese sería por tiempo, quizás el último esquema que vamos a alcanzar. A ver, sí. Sí, salta el espacio y. Bien, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el proceso de conquista de estos imperios? ¿Ya? En otras palabras, ¿cómo cayeron? En el fondo. Porque estos imperios cayeron rápidamente. El Imperio Azteca cae principalmente, chiquillos, porque se llevaba mal con sus vecinos. ¿Ya? El Imperio Azteca tenía una costumbre que se llamaba las Guerras Floridas. Eso suena como terrible raro, como Guerra Florida. ¿Qué tiene que ver una guerra con una flor? Las Guerras Floridas, chiquillos, eran guerras o incursiones que hacía el Imperio Azteca para capturar gente, personas. Que posteriormente serían sacrificios humanos. ¿Ya? Era gente que iba a ser sacrificada a los dioses aztecas para asegurarse un buen año, una buena cosecha, una vida próspera. Es evidente que si yo voy a tu casa, capturo la mitad de tu familia y la sacrifico a los dioses, no me vaya a tener mucha buena, no me vaya a querer ver. No me vas a tener mucho cariño. Por lo tanto, eso generaba cierto resentimiento o rabia en los pueblos vecinos, que cuando llega Hernán Cortés desde el Caribe a México, y él, con una habilidad diplomática importante, además del mestizaje, logra un acuerdo con estos pueblos y consigue derrotar al Imperio Azteca. Lo derrota e impone un gobierno español de Nueva España, ¿ya? Y de esa forma cae el Imperio Azteca. ¿Y qué fue lo importante de esto? Que cuando cae el Imperio Azteca, Cortés se da cuenta que ese sector está plagado de oro. Por lo tanto, el tipo dijo, aquí la hice, me forré. Toda la vida. Porque el oro allá era en cantidades gigantescas, o sea, yo le podía decir
al gobernante azteca, al Tlatoani, al emperador, lléname esta sala de oro en 5 minutos o te mato. Y el tipo en 5 minutos esta sala te la llenaba de oro. Pero así. Y se llenaba de oro la sala. ¿Ya? Eso te demuestra en el fondo las riquezas que tenían. Ojo, no solo oro. Habían piedras preciosas como jade, esmeraldas y otras cosas de valor. Por ejemplo, los alimentos que encontraron. Encontraron, por ejemplo, especias, el ají, el picante que encontraron acá, el cacao que encontraron, que sirve para hacer chocolate. Todo eso fueron productos de mucho valor que se encontraron a partir de la conquista del Imperio Azteca. La conquista de América fue bajando. Por América Central, llegamos a la zona de hoy en día, Panamá, Colombia, Ecuador, ¿ya? Y en estas expediciones hacia el sur, iba un tipo llamado Francisco Pizarro. Francisco Pizarro se entera que en el sur estaba el Imperio Inca, y que el Imperio Inca también estaba forrado en riqueza. Que tenía mucho oro, mucha plata, y otros elementos de valor. Pizarro pide permiso y emprende una expedición al Perú, a lo que era en aquella época el Imperio Inca. Cuando Pizarro llega, Pizarro se encuentra en un medio de una guerra civil, una lucha entre los hijos del último emperador, que eran Atahualpa y Huáscar. Ellos estaban peleando para ver quién iba a ser el sucesor, quién iba a tener el poder, finalmente. Cuento corto, Pizarro aprovecha esa realidad de guerra civil y logra imponerse tanto a Atahualpa como a Huáscar y se convierte en el gobernador del Perú, estableciendo el virreinato del Perú. Cuando llega ahí, los soldados o la gente que acompañaba a Francisco Pizarro, le llega un rumor que dice lo siguiente: hacia el sur hay más riquezas aún. Hacia el sur hay más riquezas aún. Así que si alguien quiere, vaya al sur a encontrar estas nuevas riquezas. Ese lugar era Chile. El cuento era mentira, porque en Chile no había riquezas de ese estilo. En Chile no existían grandes yacimientos de oro. No había grandes yacimientos de plata. En Chile lo que había era cobre. Y el cobre en aquella época no era rentable. Era algo como, oh, loco, me fui a una mina de cobre, me forré. Soy millonario. No. Y también Chile tenía una riqueza agraria. Chile tenía una riqueza agrícola. Y, o sea, para obtener riqueza de la agricultura hay que trabajar. Hay que levantarse temprano, agarrar el arado y volver a arar la tierra, plantar la semillita y que salga la lechuga. Eso para el español no era negocio, porque el español venía de América, perdón, de Europa a América, para arrancar de ese mundo. Si el conquistador que llegó acá, o el miembro de expediciones que llegó acá, no era un tipo de la nobleza, eran tipos pobres que buscaban en esto una oportunidad para salir de la pobreza. No querían venir a trabajar, para eso se quedaban trabajando en Europa. Venían acá a buscar riqueza, a buscar oro, plata, piedras preciosas, y no tener que trabajarle un día a nadie. Y fue por eso que Chile fue tan poco colonizado, no tuvo la importancia que tuvo México o que tuvo Perú, que eran zonas con muchas riquezas. O que tuvo América Central o las Antillas, que tenían riqueza en especias, en productos que eran costosos. Acá no, acá qué había. Para que se hagan una idea, en Chile qué había, qué se comía: papa, zapallo, maíz y para contar. Bueno, y charqui, carne seca, que podía ser generalmente del norte de alpaca o de llama. Porque aquí en América no había ganado, no había ovejas, no había chancho, no había pollo. El único animal de ese estilo que existía en América, que estaba en América del Norte, era el pavo. ¿Ya? Pero acá no había eso. Aquí el ganado, por ejemplo, las vacas, los cerdos, las ovejas, todo eso lo introdujeron los europeos.
No estaba ahí. Por lo tanto, acá, si tú vivías acá en el interior de la zona central, tenías que comer pura verdurita o carne seca de algún mamífero como llama o alpaca que pudieras comerciar. O si tenías suerte y comerciar con alguien de la costa, podías comer pescado. Pero olvídate de comerte un barro lujo, ¿cachai? Nico. Con suerte podías comer choclitos solo así o papita con zapallo. Para contar. ¿Ya? Chiquillos, quiero que copien hasta ahí. ¿Ya? O me dejaré un par de minutos. Les voy a mostrar la siguiente diapositiva solamente para dejarla introducida. No es necesario que la copien, ¿ya? Así que voy a esperar que mientras sus compañeros copien. No sé si en el chat habrá alguna duda o pregunta. Agradezco, chiquillos, los del chat que hayan mantenido el respeto, que hayan mantenido su micrófono en silencio. También aprovecho de agradecerle a los chiquillos acá que se hayan portado súper bien en la sala, que hayan hecho caso cuando les decía la mascarilla, entiendo que a veces es involuntario que se caiga. Y que hayan trabajado de muy buena forma hoy día, chicos. ¿Ya? Creo que nos va quedando. Perdón, me equivoqué. Dije que lo iba a cambiar, no le metí presión. ¿Ah? Ya, eso es la 11.3. Yo creo que vamos a mostrar el mapa que viene, hablar un par de ideas más que no las vamos a copiar y quedaríamos ahí para la próxima semana que nos tocaría. El lunes terminaríamos con esta clase, hablaríamos de la guía para ya el miércoles comenzar con el grado con otro contenido, ¿no? Así que eso, chicos. ¿Alguien todavía, quién está todavía escribiendo? Ya, dale nomás a Luis. ¿Cuánto te pidió, muchacha? Tiene el mismo Vergara. Ya. Sí, me acuerdo del año pasado, es que hay muchos como no los vi, pero su nombre me suena, porque probablemente conversamos por chat durante el año. Ya. Sí, eso sí. Para que se den una idea, las clases en el año van a tener que ser de esta forma, ¿ya? Para que se vayan un poco acostumbrando al sistema de trabajo. Mucho esquema, que es un poquito más orden, más gráfico, que tener, porque prefiero hacerlo así a tener que escribirte un testamento gigante que lo copio, ¿ya? Prefiero que sea así, también porque no puedo tampoco estar ocupando mucho la pizarra por tema de distanciamiento con sus compañeros que sobre todo van a estar en primera fila. Y eso, los que terminaron la noche de tiempo de descansar la mano, de relajarse, que a poquito. Recuerden que las clases son de lunes a jueves, como se lo recalcaron bastante. Miren que siempre nos pasó años anteriores que llegaba el chiquillo el día viernes a las 8 acá, pensando que habían clases. O sea, las clases son de lunes a jueves, ¿ya? Si viene el viernes, tiene fin de semana largo. Carretear no van a poder mucho porque va a estar en fase 2, así que fin de semana o se quedan carreteando el fin de semana completo o se quedan en casa como niños buenos trabajando, estudiando. Mira el tiro, no, ¿dónde la? Yo creo que yo me arranco igual. Sí. Aunque tenga que irme en el maletero el vehículo, me voy. No para la casa. Sí, tienen que. A las 11:15. ¿Ya? Hay que aguantar un poquito. Bueno, si quieren, sigo pasando materia. Para que no sea tan largo. ¿O prefieren descansar? Sí. ¿Pase de materia? ¿Pase de materia, no? Ya, vamos a esperar, chiquillos, terminar. ¿Viste? ¿Falta mucho? ¿Dónde vas? ¿Ah? ¿Ya le quieren o no? ¿Ya? Chiquillos, miren, vamos a poner el mapito para que se ubiquen más o menos donde es. Porque probablemente yo te puedo pedir una guía que ubiques algunos lugares, ¿ya? Para que se hagan una idea, la imagen que está a mi mano derecha, mirándose ya, es
la extensión que tenía el Imperio Azteca, ¿ya? El Imperio Azteca se extendía prácticamente por toda la buena parte central de México, ¿ya? Que es de este color medio café, ¿ya? Ahí estaba. Esos manchones que están plomos son como en lugares que no eran dominados por los aztecas, que estaban dentro del imperio. Ahí está la capital Tenochtitlan, ¿ya? Y a su izquierda, chiquillos, los que están en forma presencial, está la extensión del Imperio Inca, ¿ya? Que es Chincha suyo, Anti suyo, Conti suyo, Coya suyo. Ese se llamaba el Imperio de los Cuatro Suyos, o Tahuantín suyo. Era el nombre que le daban ellos, ¿ya? Y aquí están los dominios del Imperio Inca. Se dan cuenta, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. O sea, varios países fueron dominados por el Imperio Inca. ¿Ya? Y entonces lo último... ¿Perdón? ¿Ya está ahí? Lo último, chiquillos, se los voy a explicar porque tampoco quiero que lo escriban porque es demasiado texto. Es sobre los pueblos prehispánicos de Chile, ¿ya? Porque evidentemente en Chile, antes de que llegaran los españoles, había gente. Chile se puebla aproximadamente en el 15.000 antes de Cristo, ¿ya? De hecho, los primeros vestigios son del 15.000. Eso explica, por ejemplo, o da énfasis a que parte de Chile fue poblado desde la isla de Pascua. Por la Polinesia fueron llegando migrantes a Chile. De hecho, el asentamiento de Monteverde, cerca de Puerto Montt, tiene 15.000 años antes de la nación. O sea, mucho tiempo antes de Chile. Y existieron muchos pueblos, ¿no? Son tantos que pasarte en una clase es como... Está de más. De hecho, el curso es innecesario. Lo que sí, quiero que se den cuenta de esto. En la parte superior de la izquierda, del cuadro, perdón, habla de dos niveles. Un nivel arcaico... Yo digo el formativo. Estos chiquillos no les digan. No se escuchen solamente. Porque esto, el nivel arcaico son los pueblos nómades. Los pueblos nómades son aquellos que no tenían un hogar fijo. Eso significa que se desplazaban junto con sus presas. Por ejemplo, soy una persona que vive de la cacería, no sé, voy a inventar, del mamut. Voy persiguiendo el bicharraco para sobrevivir, porque si yo me quedo quieto y el mamut se va, me muero de hambre, me muero de frío. Así que los pueblos arcaicos son pueblos que todavía vivían de la caza y la recolección. ¿Ya? Y los pueblos de un nivel formativo ya habían dominado la agricultura. Y eran pueblos que ya vivían en un hogar fijo, eran sedentarios. ¿Ya? Y esa clasificación, esto lo estoy introduciendo, probablemente lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle, ¿ya? Pero igual hoy día le voy a mandar el PDF completo para que ustedes lo tengan y lo puedan traer si quieren del teléfono, y yo voy avanzando explicando y ustedes van viendo el teléfono también. Así avanzamos más rápido, ¿ya? Se lo voy a mandar después en forma de imagen. Los pueblos que están en un nivel arcaico son los canoeros que vivían en las costas y vivían en sus canoas eran sus casas. Ellos iban navegando, iban pescando, recogiendo moluscos, recogiendo mariscos, sacando, ¿cómo se llama? Cochayuyo, luche, y con eso se iban alimentando. Y algunos de ellos tenían contacto con los pueblos del interior y comerciaban. Como supongamos, te ofrezco... No sé, voy a inventar un saco de choclo y dame 10 pescados. Ya, vale, todo. Es decir, esa persona obtenía vegetales y la otra obtenía carne. Aunque fuera carne de pescado. Y los pueblos pedestres eran pueblos que vivían transitando grandes distancias a pie para cazar y recolectar alimentos. ¿Ya? Y en el ámbito de los pueblos formativos, están los agricultores incipientes que están comenzando con la agricultura, una agricultura muy básica, como pongo a la semilla, le tiro agua encima con un balde y crece algo, a un nivel avanzado donde ya tenían cierto manejo de técnica, construcción de canales de regadío, cultivo en terraza, y eso les permitía producir una mejor calidad y una mayor cantidad de alimentos, y además de desarrollar la alfarería, que es en el fondo el trabajo con la greda,
con la arcilla para generar carritos, platos y cosas para el tiempo. Desde ahí vamos a comenzar la próxima clase, chiquillos, ¿ya? Como ya nos van quedando un poquito más de 2 minutos, vamos a dejar hasta ahí. Chiquillos, escúchenme, guarden sus cosas, todavía no pueden salir, pero ordenen todas sus cositas, así que han sentado tranquilos. Y para aquellos que están en forma virtual, también lo mismo, vamos a quedar hasta acá. Para ustedes, chiquillos, al igual que sus compañeros, en un rato más durante el día, les voy a hacer llegar la clase en formato de fotos para que lo puedan tener. Si que quedan atrasados, puedan copiar y ponerse al día, ¿ya? Vamos a quedar hasta esta diapositiva, que es la número 8, y de ahí vamos a continuar la próxima sesión el día lunes, terminando esto, y también, chiquillos, viendo lo que es la guía. Chiquillos, una cosa. Lo voy a decir. ¿Primera vez que estuve, chiquillos? No, sí. Ya, por favor, porque no puede ser que tú le pases de luz, porque allá nos están sacando. Ya, y después nos pueden retar. ¿Ya? Porque ustedes tienen que recuperar su mochila y sus cosas, ¿ya? Que sea la primera y la última vez, chiquillos, ¿ya? Para que después no nos reten. Bueno, yo abogo por el diálogo y no por el castigo, así que por eso. Por favor, chiquillos, última vez, si no, tienes que cumplir con protocolo, hay que mandar a llamar al encargado de convivencia, que hable con usted, y esto es muy, muy engorroso, así que. Por favor, desde la próxima clase, chiquillos, recuerden sus útiles, su estuche, su cuaderno, para evitarnos algún problema posterior, ¿ya? Habiendo dicho eso, chiquillos, espero que estén muy bien. Fuera de eso, se portaron súper bien, los felicito, chiquillos, por estar tranquilos, por el 99% cumplirlo en forma excelente, por tomarse de buena forma también no sé si llamarle llamar la atención, pero sí esas correcciones con el tema de la mascarilla, con el tema, sobre todo de la mascarilla, que es lo que más cuesta cuando se le cae, ¿no? A mí también me pasa. Así que eso, chiquillos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, chiquillos, que estén bien. Chiquillos, pueden retirarse, que les vaya muy bien. Cuídense.